Hola. Sí, es que fui a la cocina. Noches. Hola Nelson, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Ya listos para comenzar? Vamos a comenzar ya. A ver, ya hay cuatro ahorita conectados. Ok, ahí están llegando ya los demás. Listo. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Estamos llegando este día ya a la mitad ya de este módulo, ¿verdad? Llegamos al 50%. También recuerden eso de que tienen que estar al día con las evaluaciones y todo eso, porque el sábado van a ir a revisar, a ver cómo tienen ustedes las evaluaciones que han ido haciendo. Hoy vamos a ver el tema de fórmulas y funciones básicas. Espero que logremos comenzar a verlo, porque todavía tenemos pendiente algo de la clase anterior, de la sesión anterior. Así que, pero este es el tema que tocaría. Yo creo que sí vamos a alcanzar a verlo. Este es el objetivo de esta sesión, lograr que se establezcan las diferencias existentes entre las fórmulas y funciones. Ya algo se ha hablado, creo que también hemos adelantado un poquito con eso, porque ya de alguna manera hemos visto fórmulas simples, fórmulas con paréntesis y fórmulas con funciones. Entonces, ya eso ya tenemos idea también de cómo se tiene, cómo se maneja, pero vamos a ir a dándole un poquito más de dificultad a esto, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo cada una de las situaciones que se pueden dar. Vamos a seguir y también terminar el archivo que les envié el día de ayer, que es con el que nos quedamos, que fue para la administración de nombres. Siempre vamos a utilizar, de hecho, acá estamos utilizando fórmulas, vamos a utilizar funciones también. Así es que parte también viene como una, y si se acuerdan ustedes que en algún momento les dije que con los temas que hacían falta se iba a ir viendo también otros temas, o sea, se van mezclando los temas para que eso vayamos aprovechando también lo que vamos haciendo acá. Bueno, aquí tenemos entonces ya lo que hasta ayer habíamos hecho, que solo era de aplicar o llenar estos datos que están acá y dijimos, bueno, nos vamos a quedar pendientes solamente con ver los otros totales. Aquí hay una suma que habíamos hecho. En donde estamos aplicando hay una fórmula, no es simple, no es fórmula con paréntesis, sino que es una fórmula con función, en donde aquí le expresamos que el sueldo base se le va a hacer la resta de la suma de todos estos valores que son las retenciones y ahí tenemos el total que va a ser para el sueldo líquido. Yo creo que hasta ahí estamos bien y se entiende, pero si no, díganme ahorita para poderles ayudar. A mí ayúdeme. Vaya, dígame. Es que estaba viendo que decía que eran los sueldos base. Ese sueldo base lo ingresó así por No, ayer lo pusimos con el aleatorio. Le pusimos el 3, 360 y 650. Eso fue el que pusimos. Entonces, solo ponemos en la primera. Por eso es que todos vamos a tener diferentes.
De hecho, todos los valores van a ser diferentes porque como todos partimos desde el sueldo base y si aquí tenemos diferente, entonces lo mismo va a pasar para todos los demás. Va a tener diferente información. Usted sí había aplicado eso, ¿verdad? La función. No, había hecho. Lo que pasa es que aquí, ahí, pues, al final de tanto me perdí. Es Vaya. igual aleatorio, Ajá, punto punto en. enter, sí. Y pone los rangos van a ser el inferior 360, 350, coma, o punto y coma, y 650 el superior. Y ahí solo copia. Y luego lo que dijimos era hacer la multiplicación, ¿verdad? Para sacar acá el valor que tiene para cada uno de estos. Y así es como tenemos esto. ¿Hay alguien más que todavía le falte este cuadro que no lo haya hecho? Pues ya todos lo tienen. El día de ayer yo me quedé a mitad del cuadro. Vaya, dígame dónde se quedó. ¿En qué parte? ¿Hasta dónde llegó? En ¿Esto la sí lo segunda. tiene? Sí, eso sí lo tengo. Vale, esto le falta. Exacto, eso. Vaya, le voy a poner aquí la fórmula también para los que se hayan quedado. Ahí está la fórmula. Esa cópienla así tal como está. Así como está, así cópienla. Y la van a colocar en la celda, ¿qué sería? La D5. En esa celda. En la D5. Perdón, ¿me podría mostrar aquí la fórmula en sueldo base? Yo, es que lo que pasa es que quise hacerlo y igual aleatorio, punto, entre, abierto el paréntesis, 350,650 y cerramos el paréntesis. Sí, pero en su caso es como el separador de argumentos. Ay, yo creo que es punto y coma. Tiene Yo que creo verlo que siempre, fue. ajá. Es que Ay, tiene que ver no siempre ahí en en la sintaxis, vean, porque ahí es donde les dice que es. sé. Ok. Yo creo que es punto y coma. Ajá. Y después para la celda de 5 tienen que poner esta. Aquí sí, tiene que ser exactamente como aparece acá. Igual Después dólar. de eso se Después agarra de la eso, forma hasta abajo, ¿verdad? sí. Igual, primero hacia abajo o hacia la derecha, como quiera. Digamos para acá y después aquí a la derecha. O primero a la derecha, después para abajo. No, no hay problema. Sin llegar hasta el sueldo líquido, ¿verdad? Sino que solamente esta parte de acá. Ajá, hoy sí, pero Hoy sí, va, excelente. Va, y en el caso del sueldo líquido, acá la fórmula queda así. Ahí está también para los que se quedaron. Esa es la fórmula que se aplica para el sueldo líquido. Que va a ser sueldo base menos suma, y aplicamos la función suma de todos los valores que de los descuentos. Y después en esta sí, no. el problema solo copia hasta ahí. Y nos faltan los totales, que es lo que vamos a hacer ahorita. Puede mostrarlo otra vez, que me quedé. Igual Igual. el sueldo líquido. Ah. Igual suma. Yo también lo quedé. Igual De 5 y de 5. C5 es Después. menos suma. Paréntesis. D5. Separadores, ¿verdad? F5. No, ahí sí tiene que ser dos, Ah, dos puntos. que es Ah. hasta. Hasta y cierro paréntesis. Vaya, ya lo copié. Vale, ok. Vale, ¿alguien más que se me haya quedado? O ya estamos ahí todos ahí en línea con esto. Veamos. Hola. Aleatorio punto entre qué es. Vale, voy otra vez. Aquí está, 350 y 650. Ese solo para el sueldo base. Ese que está ahí, solo para el sueldo base. Después,
La fórmula que va para todos estos, solo una tienen que ser, que hacer, que es esta que está aquí en la D5. Tienen que ponerla así como está. Y una vez tenga eso, solo... Ajá. Yo ayer no me metí a la clase. Tenía algo del trabajo. Ese cuadro lo mandó a WhatsApp. Sí. Y solo lo otro ya comprendí de dónde va saliendo. Lo de arriba es el porcentaje que tenemos que sacar para el descuento. Y lo demás es un total menos la resta de la sumatoria de todos los descuentos. Exacto. Con eso no me he perdido. Solo eso de aleatorio punto base... Ahí No, sí me agarró, aleatorio, no sé qué aleatorio es. punto base, no, aleatorio punto entre. Ah, vaya, ¿eso qué Espérenme, significa? ¿Por espérenme. qué lo ponemos? Vaya, esto es un valor que se genera para no estar poniendo todos estos valores acá. Lo que hace esta función es que me crea un número aleatorio. Solo Ah, que solo defino nos aquí facilita el entre esto y esto. ejercicio. Sí. Solo me genera valores entre esos, por eso es que nadie de nosotros va a tener igual los valores, porque son Ya. números aleatorios que genera, siempre, siempre. Cualquier cosa que haga ya va a ver que va a estar cambiando siempre el cuadro. Entonces solo es para no estar poniendo uno por uno todos estos valores, sino que hay cualquiera que se ponga. De acuerdo, gracias. A ver, el otro sí, sí lo he Estamos comprendido. bien, Todavía no ¿verdad? lo tengo listo, Vale, pero sí, sí lo he entendido. me avisa, por favor, cuando lo Gracias. tenga. Vamos a ver, ¿quién más? Ahorita todavía es tiempo para que vayamos viendo. Tengo otra duda, Ajá. cuando me dice que los porcentajes de 3.25%, 10%, 6.25% lleva una fórmula. Entonces, pero esa lleva la fórmula, como tipo absoluta, porque lo que pasa es que veo que Sí, tiene y que los... no lo copió. Sí, Esta ya la lo tiene. copié. Sí, Sí, esta esa tiene sí. referencia, dos referencias absolutas. Ah, absoluta. Ajá, es que... Así, Ahorita. tal y como está, pónganlo, así pónganlo. Ajá, igual a 5 por... Ya. Y una vez tenga eso, entonces lo copia para abajo y después para la derecha, o primero para la derecha y después para abajo, no importa. Y para el sueldo líquido solamente es el sueldo base, por eso va primero acá, sueldo base menos, y aplicamos la función de suma de todos los valores estos que son los descuentos. Si usted no entiende esto, ¿por qué está esta referencia absoluta así? No se preocupe, que ese es un tema que lo va a ver hasta el siguiente nivel. Ahorita solo pónganlo así. Vale, me dicen si todavía hay alguien que esté trabajando en esto. Vale, entonces ya todos terminaron. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Como este todavía es parte del tema del administrador de nombres, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vale, si quieren, dejen un rato lo que están haciendo, si es que están haciendo algo todavía, y vean acá qué es lo que se aplica, a qué se refiere el administrador de nombres. El administrador de nombres nos sirve para que nosotros podamos definir, ya sea una celda o un conjunto de celdas con un nombre determinado. Esto le puede ayudar en un montón de cosas, de operaciones que ustedes pueden hacer. O sea, acuérdense que todo esto que lo estamos haciendo es solamente una media muestra, es algo pequeño que hasta puede llegar usted a pensar, bueno, yo no le veo la razón de por qué está utilizando esta función. Sí, pero es que aquí lo estamos viendo así en base de micro para poder entenderlo mejor, para cuando usted ya lo comprenda, ya lo pueda aplicar ya en cuadros muchísimo más grandes. Entonces, vamos a asignar nombres a esto. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras de cómo aplicarlo. Dentro de las más fáciles que hay, las que les voy a ir diciendo ahorita, y vamos a tratar de hacerlo de una sola vez entre todos, pero vayan siguiéndome. Si están haciendo otra cosa, hagan esto para que no se queden. Entonces, van a hacer la selección de todos los sueldos de base. Esto. Hagan todos los valores sin ¿cómo se llama acá? El encabezado, eso no lo tome en cuenta, solo desde este valor del empleado 1. Hola. Perdón, perdón, lo que pasa es que
Hasta ahorita estaba descargando mi planilla. Al poner la función aleatorio.entre, ¿con qué separo los valores? Porque Es no que he ahí logrado. depende, pero es que ahí depende de usted cuál es el que tiene su función. No, Eso es no, la me refiero. sintaxis. En la sintaxis, Ah, o sea. vea usted ahí en su sintaxis cuál es, si es coma o punto y coma. Por eso es que tienen que ver siempre la sintaxis. ¿Qué le dice ahí después cuando aparece inferior? Cuando aparece el qué, perdón. Inferior, el argumento inferior. Me sacó. No. El que el Excel lo sacó, la sacó. Que tengo mala conexión. Dice inferior punto y coma superior. Ajá, vaya, entre inferior y superior, ahí en su sintaxis, ¿qué le aparece que hay? Punto y coma. Va, ese es. Ah, ok. Va, Ajá, de acuerdo. y eso en cada equipo es diferente, porque por eso es que yo les decía al principio, yo les voy diciendo coma, 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 pero porque en mi caso es el separador de argumentos el mío. Pero ustedes tienen que revisar ahí De acuerdo. en su sintaxis. De Vaya. ahí, Ajá. solo arrastrando, se Esa, completa el cuadro sí, y ok. pero solo para el sueldo base, ¿verdad? Ese es Sí, solo para claro, el de sueldo. ahí tengo que Ok. usar las fórmulas. Y esta ya la tiene. Ok. Esa no. Vaya, si quiere cópiela ahí una sola, o se la voy a pasar acá. Espérenme, para que alguien una sola vez le quede. Vaya, esa póngala en la de 5. Y la otra que solo es la suma, la resta del sueldo base menos la suma de todo eso. Vaya, también, por si hay alguien se quedó con la otra, aquí se las estoy mandando. Ahí están las dos. Ahí está, espérame, okay. Y ahí solo es arrastrar, ¿verdad? Sí, en las dos. Okay, Vale. gracias. Ok. Ok, vamos entonces ahora a poner, dijimos, ¿verdad? Vamos a seleccionar todo esto. Seleccionamos desde empleado 1 hasta empleado 7. Todo eso vamos a seleccionar. Y vamos a aplicar un nombre. ¿Cómo lo aplicamos? Son diferentes maneras de cómo hacerlo. Nos vamos a ir por la forma más rápida, que es aquí, donde está ¿cómo se llama? El cuadro de nombre, y ahí le vamos a poner sueldo. Le ponemos sueldo, le damos enter, y ese ya debería de quedar aplicado ahí. Quiero ver si habíamos hecho alguno más. Sí, ya, esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya habíamos aplicado esos nombres. Porque aquí los tengo yo. Sí, lo hicimos ayer, ¿se acuerdan ustedes? Porque a mí me aparecen aquí. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos el de sueldo, el de y renta y líquido. Ah, ok, ya los tenemos esos. Va, entonces sí, ya no hay problema. Entonces lo que vamos a sacar ahora es esto que está acá. Solo verifiquen, váyanse al administrador de nombre y vean si ahí aparecen los cuatro. Miren si ahí están, que son los cuatro que hicimos ayer y ahí nos quedamos. Por eso que me extrañaba que me aparecía ahí. Una pregunta con respecto a eso de los nombres. ¿Usted selecciona los 7 sueldos bases de los empleados y luego se va a la donde está El cuadro de nombre. aquí donde dice C5? Yo tengo ahí C12. Ajá, es por ahí. Ajá. Pero ahí, Sí, este en el cuadro de nombre. le pone sueldo. Si es el primero, sí, así le pusimos sueldo. Solo sueldo. Sí, solo sueldo. Y para que se... Le da enter, dele enter. Va, Oh. y ahí va para los demás también. A este le pusimos is, a este renta y a este AFP, quiero ver. Ah, no, el de AFP no le pusimos, ¿verdad? No le pusimos el de AFP. Entonces, voy a ponerle ese. 1, 2, 3, 4, 5. Y solo tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, entonces hago este.
Este me faltaba. Seleccionamos, revisen ustedes si ese ya lo teníamos, si no hay que ponerlo. Seleccionamos acá, nos vamos al cuadro de nombre. Ah, pero es que creo que no, yo lo tengo malo acá. Lo puse diferente. Revisen, por favor. Porque yo puse líquido, se lo puse a la renta. Entonces voy a venir acá, voy a cambiar, voy a editarlo y lo voy a pasar para acá, porque este sería el líquido. Y voy a crear uno nuevo, le voy a cerrar acá y selecciono este. Y aquí le voy a poner AFP. AFP. Y hoy sí ya tengo. Vale, miren ahí están ya todos los nombres. Tiene que ser AFP, IS, líquido, renta y sueldo. Esos son todos los que tenemos, los que ya habíamos hecho. Ahora lo que vamos a ir a hacer es sacar los totales estos. Nos vamos a posicionar, por ejemplo, acá donde dice el sueldo base y le vamos a poner que esto va a ser igual y utilizamos la función de suma. Suma. No vamos a hacer la selección esta que normalmente hacemos, sino que le ponemos acá sueldo. Empezamos a digitar sueldo porque ese fue el nombre que asignamos. Aquí aparece y como que fuera una función, le damos doble clic o el tabulador y ahí está ya. Ya está seleccionada, cierro la función y ahí tenemos. Y esa es la suma de todos los sueldos bases que se tienen ahí, de todos los empleados, desde el empleado 1 hasta el empleado 7. Vean, acá voy a eliminar esto, ya les va a aparecer a ustedes lo más seguro, pero este lo voy a eliminar porque lo vamos a hacer nuevamente. Esto va a ser igual, suma. ¿Cuál va a ser acá el argumento que vamos a utilizar para el número 1? Este, todo esto, lo que le dimos el nombre fue is. Entonces le ponemos acá is, ahí está. Cerramos la función y ahí tenemos. El siguiente, esto va a ser igual. Lo mismo como lo hemos estado haciendo. Suma. ¿Cómo se llaman todas estas celdas? ¿Cómo le asignamos? ¿Qué nombre le asignamos? Este es renta. Entonces le ponemos renta. ¿O no le pusimos renta? Ah, sí, ahí está. Renta. Aquí está. Doble clic o tabulador. Cerramos la función. Y ahí está la suma de todos los... el porcentaje de la renta. El último que es el AFP. Igual suma. Aquí no cambia nada. Todo igual suma. Solo aquí es el que va a cambiar porque es el nombre. Aquí le vamos a poner AFP, que fue el nombre que le aplicamos a todas estas celdas. Cerramos la función y ahí está. Y en el líquido, ahí está, tenemos este, pero el líquido lo voy a eliminar y le voy a poner igual suma líquido, porque así le pusimos líquido. Cerramos. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos auxiliarnos usando la función y que estamos utilizando acá también el administrador de nombre. Cuando ya se tienen diferentes hojas, o sea, en diferentes lugares y tiene varias hojas, le es mucho más fácil trabajar así. Así ya no tiene usted que estar viniendo desde la hoja que puede ser que esté ahí en la hoja 10, tiene que regresarse a la hoja 2, a la hoja 3, 4, 5. Una vez usted asigne nombres y se acuerda cómo, qué nombre les ha puesto, entonces eso le define ahí cuáles son los que va a aplicar. No les van a dar los mismos valores, ¿verdad? Acuérdense que son valores diferentes los que nos van a dar a todos. No son... Hola. ¿Sí? Ya me puse al día y voy entendiendo casi todo lo que está diciendo. Pero me pasa algo y no sé si es normal. Cada vez que aplico un cambio, ya sea el nombre o le agregaba algo, todos los datos se me cambian. Eso es lo que le decía, sí, eso es lo que le dije. De que cualquier cosa que haga, ya sea que sea en esta hoja, que sea en otra hoja del mismo libro, cualquier cosa que hagamos va a cambiar, siempre va a cambiar. Porque esa es una de las características. Por lo de aleatorio. Ay, exacto, por eso. Ajá, y como... Si ya estuviera trabajando yo con una base de datos fija, no, eso no pasaría. No, no, no. Y como dependemos de todos estos valores, o sea, de estos valores dependemos para todos estos y para todos estos. Entonces, por eso todo me cambia. Por eso todo nos cambia. Pero es por eso. Si usted, por ejemplo, aquí pone un valor fijo, póngale, por ejemplo, en el empleado 1, le pone 600, ¿va? Y acá hacemos cualquier cosa, mire, ese valor ya no me va a cambiar. ¿Ve? Porque este ya está fijo. Pero como los demás dependen de ese, ese sí va,
sí va a seguirse cambiando. Siempre, siempre van a cambiar. Pero es por eso, justo como usted dice, por esto. Vaya, hoy sí asignamos nombres, ¿verdad? Todos esos. Ahora vámonos a la siguiente. Esto es haciéndolo nada más en la misma hoja. Pero si nosotros trabajamos en diferentes hojas, ahí es donde podemos aplicar mejor la utilidad o ver la utilidad de esto. Vean que tenemos ahí tres cuadros que tienen la misma arquitectura, ¿ve? Centro, oriente y occidente. Lo único que cambian son los valores. ¿De qué? De la cantidad. De ahí lo demás es igual, todo es igual. Y luego tenemos otra hoja, la última, donde hay un consolidado. Y ahí vamos a aplicar nosotros el consolidado, pero a través de la asignación de nombres. Entonces, vamos a colocarnos primero en esta hoja, en la hoja centro. Aquí. Vamos a ver. Tenemos cantidad, tenemos precio unitario, un porcentaje de descuento. Hay dos celdas o hay dos columnas que son las que vamos a trabajar. Dos fórmulas nada más que debemos de hacer. Valor de descuento y venta final. Son las dos, estas dos únicas celdas que van a llevar fórmula. De ahí los demás solo copiamos. ¿Ok? Comencemos. Primero, para obtener el valor de descuento, ¿cómo tendríamos que utilizar la fórmula? ¿Qué fórmula vamos a poner para aplicar el valor de descuento? Vaya, fíjense, lo voy a hacer aquí por separado todos los pasos que se deben de hacer, pero fíjense acá y después ustedes me van a ir diciendo. Voy a utilizar nada más esto, lo de la primera fila, la primera línea que está ahí. Solo con eso voy a trabajar. Entonces yo aquí voy a poner que esto va a ser igual, cantidad por precio unitario. Ahí sacamos como el subtotal. Aquí sí no nos va a cambiar todo porque tenemos los valores fijos. Tenemos los mismos, lo mismo. Ah, ¿qué hay que aplicarle a esto 22.95? Porque ese es un subtotal. ¿Qué hay que aplicarle a ese valor? Después. El descuento, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual. Va a ser igual a qué? A este valor que es el subtotal por el porcentaje de descuento que tenemos acá. Y esos 92 centavos equivalen al valor descuento. Eso es lo que equivale esos 92 centavos. Es el valor de descuento. Teniendo esto acá, entonces, ¿cuál sería la siguiente operación que hay que hacer? Restar el descuento a la venta al Muy bien, total. muy bien. Entonces sería el subtotal que tenemos acá menos, le voy a poner acá, valor descuento. Vaya, vean cómo lo voy dejando ahí todo bien, 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 con la descripción hecha. Entonces esto va a ser igual al subtotal menos el valor de descuento. Ok, ya tenemos los 2203 que me equivale al subtotal menos. Este subtotal menos el valor de descuento que es esto. ¿Qué le falta entonces ahorita a esta cantidad, a los 22.03 que tenemos? Aplicarle el IVA. Entonces esto va a ser igual a este valor multiplicado por 13, uy, por 13%. Y ahí tenemos. ¿Qué me significa este valor? El IVA. Y el total, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser igual al subtotal más el IVA. Este valor que tengo acá es el que me tendría que aparecer acá. ¿Ve? El valor de descuento, aquí está, porque hay otra celda que nos está sirviendo, nos está ayudando, entonces esta lo vamos a aplicar acá. Vale. Con esto que está acá, hoy necesito que ustedes me hagan estas dos fórmulas que hacen ahí, las que hacen falta ahí. Esto solo para que vean, que lo tomen como referencia para saber cuáles son las operaciones que hay que hacer. Este valor de descuento tiene que aparecer acá y este total que está acá tiene que aparecer acá. Vale, intenten hacerlo ahorita, por favor, y me dice si alguien termina.
traten de ir siguiendo ahí las operaciones que ya anteriormente había hecho. Ya alguien le dio. Yo tengo una pregunta. Sí, vamos a ver. Es que estaba, pero no le he terminado. Pero estaba viendo eso porque como ahorita ha puesto la pantalla de, no sé, acá que practiquemos no sé qué. No sé, ¿verdad? Cómo va el proceso. Pero según lo que yo entendí era que era igual a la cantidad de los artículos y sería por el precio unitario. O sea, yo acá se lo puse por separado, ¿verdad? Para que vayan viendo ustedes. Entonces, para que más o menos se vayan orientando de cuáles son las operaciones que hay que hacer para poder ir buscando aquí la fórmula, que va a quedar el valor de descuento y el de la venta final. Estos dos valores son los que tienen que aparecer. Ajá, es que a mí me pareció, va por lo menos la de como el subtotal, pero me aparece, no me aparece como punto, sino que me aparece, ¿o será que ya estoy equivocada? 22, me aparece esa cantidad, pero no me aparece con punto, sino que solamente me aparece 22.95, así, Y ya le no. aplicó el formato. Es que como estábamos viendo el primero, ¿va? Y estaba iniciando con la primera porque dijo que el valor de descuento y la venta final. Sí, él lo estaba haciendo, pero ahorita estaba iniciando con la primera, pero no. Pero lo Bueno, que voy a me dice es intentar. que le está dando 22.90, o sea, no le da 22.95, sino que 2.295, eso Ajá, era. sí, ajá. No, entonces la fórmula. La fórmula tiene mal, algo hecho mal en la fórmula. Revise la fórmula porque en la fórmula algo tiene, algún problema tiene ahí.
Vaya, que se dice que era igual, era la cantidad. Y no sé si era por el precio unitario. Los Ahí, 51 por. de ahí sale el subtotal. Porque el precio unitario son 45 centavos. Ajá. Pero no sé. Vuelvo otra vez. Y no sé, quizás está haciendo mal. 51 por el precio unitario. Vaya, si no, lo hacemos ahorita. No sé si alguien va adelantado. Si alguien le logró dar algo. Si no, lo hacemos. Yo ya terminé, pero al momento de vaciar la fórmula, Ajá. queda vacío la demás letra. ¿A dónde, Benjamín? ¿En cuál? ¿En cuál queda vacío? Al momento de poner el ecuador de descuento y de ahí alzar la fórmula para abajo, las demás quedan vacías. Va, vamos a ver, hagámoslo pues y ahí vamos a probar. De todos modos, hay otros dos cuadros que son iguales, que tienen que aplicar lo mismo, ¿verdad? Entonces, veamos. Primero, esto vamos a hacer igual. Lo primero que debemos de sacar acá es el total. ¿Y eso de dónde sale? Es la cantidad. Acuérdense que tenemos precio unitario. O sea, esto es lo que vale cada artículo. ¿Y cuántos hay? 51. Entonces, ¿qué operador vamos a utilizar? Es una multiplicación. Esto por esto, y ahí tengo le da un porcentaje. No sé si a ustedes les da un porcentaje. Si fuera así el caso, cámbienlo. Y yo no sé si eso es lo que me estaba diciendo Carlita. Cámbienlo. Sí, Ah, vaya, pero si aquí ven que ustedes dicen que ahí dice valor de descuento, entonces ese es un formato el que hay que cambiar. Y le vamos a poner formato de contabilidad. Ahí sí aparecen los 22.95, porque no puede ser un porcentaje. Ya teniendo eso, entonces ya lo podemos. Ah, no, todavía no, porque aquí nos falta, ¿verdad? Ahí tenemos los 22.95, que es el subtotal, pero ese no es el valor que queremos, porque ahí queremos llegar a los 92 centavos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo multiplicamos por este porcentaje. Y ahí sí ya nos devuelve el valor que corresponde al descuento. Y ahí solo arrastramos y tiene que darle eso. Vale, mire, José, no sé ahí qué parte es la que se me había quedado, que le salió diferente, que no le había salido así. Aquí está la fórmula, ¿ve? Esa es como la tienen que hacer. Y luego la otra, la venta final. Vamos a ver, ¿de dónde sale? Como nosotros tenemos que aplicarle al valor total de descuento, el IVA, entonces vean, ¿qué se debe de hacer? Esto tendría que ser igual. Ya tenemos el valor de descuento, o sea, esto ya está acá. Vamos a sacar el subtotal. ¿El subtotal de dónde sale? De multiplicar esto por esto, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué operación hay que hacer? ¿Qué operación sigue después de eso? Porque aquí, ¿cuánto nos va a dar? Menos. Ah, aquí están los 22.95. ¿Qué hacemos con esos 22.95? Restarle Le restamos, el ¿verdad? descuento. Exacto, muy bien. Entonces, esto va a ser menos el valor de descuento que ya está ahí. Y ahí ya nos aparecen los 22.03. Ya estamos aquí, ¿ves? En esto, que es el subtotal menos el descuento. Ahora, ¿qué hacemos con estos 22.03? ¿Qué hicimos aquí con esto? Le aplicamos el IVA. Entonces, esto quiere decir que vamos a multiplicarlo por el 13%. No le puedo hacer referencia ahorita a esta celda porque tiene un campo alfanumérico, ¿verdad? Y no la hemos personalizado. Entonces, lo voy a poner aquí en la fórmula, el 13%. Pero si yo lo dejo así, fíjense qué pasa. Me da 22.83, no es ninguno de los valores que yo tengo acá, que son los que debería de darme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos de poner entre paréntesis todo esto. Aquí sí, ya vamos a poner paréntesis, porque todo esto que está acá, ¿qué es lo que nos devuelve?
los 22.03, que es el subtotal, menos el valor de descuento. Entonces, eso que está ahí, multiplicado por el 13%, ¿cuánto nos va a dar acá? 2.86. ¿Qué me representa ese 2.86? El IVA. ¿Y qué hicimos con el IVA? Sumárselo a los 22.03. ¿Y de dónde salen los 22.03? De todo eso que está entre paréntesis. Entonces ponemos todo eso y ahí están los 24.90. Y hoy ya solo arrastramos la fórmula. Vaya, con lo que les acabo de explicar ahorita, si no lo habían hecho, traten de hacerlo. ¿Pueden mostrar la fórmula de nuevo? No, todavía no. Traten de hacerlo ustedes con lo que les acabo de explicar, traten de hacerlo. Y después se las enseño. Ahorita traten ustedes, con lo que captaron, traten de hacerlo. Después se los voy a poner, pero quiero que primero traten de hacerlo. Con lo que se acuerdan que iba haciendo. Es que yo tengo un comentario. Bueno, yo lo intentaba hacer, pero no sé por qué no me sale. Vale. Vale. Compártemelo usted, Gaby. Vale. Espérenme. Quiero ver si está habilitado. Vale, ahí está libre ya. Y fíjense los demás de una sola vez, ya que vamos a hacerlo con Gaby aquí. Vale, el de descuento estamos bien, ¿verdad, Gaby? Ahí no hay problema. Sí. El valor de descuento. Ok, vámonos a la fórmula de la venta final. Vale. Yo lo que estaba haciendo era multiplicar la cantidad por el precio unitario. Muy bien. Y le restaba el Ahí. descuento. Ok. Ahora, yo en lugar de multiplicarlo acá por el 13%, traté de aplicar lo que nos enseñó y este de ¡Hala! acá Ah, tiene el okay. 13%, Ok. pero no me sale. Ok. No me da Ahí. lo que usted le da. No, lo que sí, Gaby, ahorita sí va bien. Porque ese valor que nos representa. El IVA. Exacto, ahí va bien. Va bien. Eso es y el ahora IVA. Tengo que sumarle. Ajá. Los 2203, y los 2203, ¿de dónde sale? De todo lo que está entre paréntesis. Copie todo lo que está entre paréntesis. Con todo y el paréntesis de nuevo, no, ¿verdad? No, no lo necesita. Bueno, ya lo copié así. Ay, es que ok. Mejor que sobrino que falte. Dice. Y aquí le doy más. Ajá. Pegue. Ay, qué complicada está esta. Vaya, y ahí solo copia. Ahí ya. Y, espérenme, quiero ver. No le he hecho la referencia absoluta, ¿verdad? No le va a dar. No, no le falta he la hecho. Referencia absoluta, ajá. Entre. Tendría que hacerla en esta, ¿verdad? Exacto, en esa, que es donde está el IVA. Acá. Y también acá. Ah, de una vez F4, bueno, ya estuvo, ya lo dejo. Vaya, y copia. Ahí está. Sería. Ahí está. Okay. Van a ser diferentes. Ah, no, si en esta sí nos da igual a todos porque tenemos los mismos valores. Sí, ahí está. Exacto. Lo único que le faltaba a usted era sumarle, porque hasta donde había llegado era el valor del IVA. Ajá. Ahí había llegado. Entonces le faltaba sumarle todo lo demás. Ajá, para Ajá. tener el precio final. Ajá. Ah, ok. Pero no estaba tan pendiente, si yo, porque No, no me no, sale. si ahí Ok. estaba ya. ¿Qué pasa? Que un paso le faltaba nada más. Ahí está. Ah, ok. Vaya, Gracias. vaya, hoy trate usted de hacerla con la otra, que la misma es para Oriente y para Occidente. Trate de hacerlo sin ir viendo la fórmula. Ah, esta. Ok. Ajá. ¿Sigo compartiendo o...? No, 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 no. Ok. Quiero ver aquí quién más necesita ayuda. Gracias, Carlos. Vaya, ¿quién más necesita ahí? Que se me haya quedado. Ya vieron dos veces la fórmula. Intenten ustedes hacerlo hasta donde puedan. Ya cuando no puedan, entonces veamos. Vaya, como ya se nos va a ir el tiempo, les voy a poner la fórmula, copien. No, mejor se la voy a mandar ahorita. Se la voy a enviar para que
para que lo tengan ya ahí y que la coloquen de una sola vez. Vaya, ahí está. Quiero ver. Sí, ahí no hay ningún problema. Cópienla como tal, péguenla. Como yo no le estoy haciendo referencia ahí a la celda esta, como Gaby lo hizo, que excelente que lo haya hecho, yo lo estoy poniendo de una sola vez aquí en la fórmula del 13%. Pero ven, ya Gaby está aplicando lo que ya estuvimos viendo. Y eso es la cuestión, que traten de aplicar lo que ya se ha ido conociendo. Vaya, ahí solo copien la fórmula ahí en la venta final y arrastran. Cuando ya tengan eso, entonces solo hacen lo siguiente, como es la misma fórmula que vamos a utilizar, seleccionemos estos dos desde valor de fuente y venta final, copiamos, nos vamos para acá, pegamos, pegamos. Ahorita hagámoslo así porque por cuestiones de tiempo, si no, ya no nos va a alcanzar. Así hagámoslo. Y ahorita deberíamos de tenerlo así. Vale, solo confírmenme si ya lo tienen así, los tres. Ahí con la fórmula que les mandé, lo pegan acá, copian para abajo, después seleccionan estos dos grupos, copian y pegan acá y pegan acá. Y ya los cuadros deberían de quedar completos. Ya lo tienen listo. Solo que le dé ya los valores en esto, en estos dos, en de valor de descuento y venta final para los tres. Vale, para los que vayan terminando, hagan esto, miren. Como son en los tres que voy a hacer, voy a ir prácticamente repitiendo lo mismo para todos. Solo que vamos a cambiar el nombre que vamos a asignar, porque si ustedes se fijan en la última hoja que dice consolidado, aquí es donde tenemos este cuadro que es justamente para eso, para consolidar toda la información. Entonces, en esta que dice sucursal centro, vamos a obtener el total del stock de productos que hay de la sucursal centro, de la, este sería sucursal, esta no le he cambiado, este es oriente, cámbienle ahí oriente y este sería occidente. Esas son sucursal centro, oriente y occidente. En la primera fila me tendría que aparecer el total de los stock por cada una de las sucursales. En la segunda, nos debe de aparecer el total de todos los descuentos que se han hecho por cada sucursal. Y en la última, el total de las ventas finales que se tienen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos acá a la primera, que es la del centro. Vamos a asignar nombres. Y nos vamos a ir ahorita, como el primero que nos pide acá es el stock de productos, vamos a seleccionar esto, miren, todo esto, sin el encabezado. No vamos a poner cantidad, eso no me interesa, solamente los valores que tengo acá, todos estos. Seleccionamos esos valores. Nos vamos al cuadro de nombre y le ponemos así, ¿ven? Stock. Guión bajo, acuérdense que no podemos dejar espacio. Stock centro, así. Sí le vamos a poner. Ve, aquí está. Stock centro. Enter. Ya tenemos el primer. Luego nos pasamos al siguiente. Hacemos la selección de todo esto. Nos vamos al cuadro de nombre.
Y aquí este va a ser sucursal Oriente. Stock Oriente. Enter. También ya tenemos el de esto. Y por último, nos vamos al de Occidente. Seleccionamos todo, siempre en cantidad, estamos solo con cantidad. Cuadro de nombre, pegamos y este va a ser Stock Occidente. Enter. Si nosotros venimos a ver acá, ahí van a aparecer, uy, aquí van a aparecer todos los nombres que ya hemos asignado. Desde la primera hoja, FP, IF, líquido de renta, y ahorita los últimos tres que hemos puesto, Stock Centro, Stock Occidente y Stock Oriente. Ya tenemos los primeros nombres asignados. Hoy, ¿qué es lo otro que hay que poner? El total de descuento. Entonces, regresamos otra vez a la primera hoja de centro, seleccionamos todos los valores estos de descuento y pongámosle desk, podemos ponerle solo desk, guión bajo, centro, para identificar de cuál es cada uno, ¿verdad? Esta es la, sería la sucursal centro, todo esto que está aquí. Por eso pongo desk, centro, enter. Ya tenemos ese ahí. Me voy al siguiente. Selecciono todos estos sin el encabezado, acuérdense. Cuadro de nombre. Y este va a ser desk oriente. Enter. Vámonos con el último de occidente. Seleccionamos cuadro de nombre. Pegamos. Y este sería Occidente. Bien. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Ahí están todos. ¿Ve? Ya se agregaron Desk Centro, Descuento Occidente y Descuento Oriente. Ya tendríamos este, el segundo que está acá. Este. Nos falta el último, el de la venta final. Entonces nos vamos nuevamente acá y seleccionamos el primero. Todos los valores de la venta final y podemos poner acá venta guión bajo centro. Así, venta guión bajo centro. Nos vamos a la siguiente de Oriente. Seleccionamos cuadro de nombre. Venta sería este de Oriente. Enter. Y el último, las ventas, cuadro de nombre. Venta Occidente. Nuevamente, vamos a buscarlo. Hoy ahí están todas las otras, las que se agregaron. ¿Ves? Venta centro, venta occidente y venta oriente. ¿Qué nos va quedando acá? Vamos al consolidado y ya solo nos va a quedar esta parte de acá, la última de los totales. Pero llenemos este cuadro, por lo menos empecemos a llenarlo. El stock de productos, como aquí es el de la sucursal centro, ¿qué vamos a poner? Este va a ser igual a la suma, vean que desde acá estamos llamando a los a las celdas que están en otra hoja. ¿Cómo le pusimos a este? Stock, ¿verdad? Entonces empezamos ST, con ese es suficiente y ahí nos aparecen todas las asignaciones de nombre. Como este, por eso le pusimos a cada uno el de cuál era la sucursal para no perdernos. Seleccionamos igual que una función, doble clic o tabulador. Seleccionamos, cerramos la función y ahí está. Como es un valor de este, de numérico, que solamente son el stock, es la cantidad, ahí no necesitamos ponerle un formato. Vamos con la siguiente. Este sería igual la suma de qué, del stock de Oriente. Cerramos la función y ahí nos da el valor que corresponde a lo sucursal de Oriente. Y por último, el de Occidente, igual suma stock Occidente. Ahí tenemos 596, 713 y 698. Solamente de stock. Pero como nos tenemos también el del total de descuento, entonces este va a ser igual a la suma. ¿Cómo le pusimos a la selección de celdas? Desk. Ahí está. Desk centro. Ese es para el descuento del centro. Ya tenemos la primera. A esto sí. Vamos a aplicar el formato de contabilidad a todos estos. Siguiente, igual suma, descuento de Oriente. Aquí está. Doble clic, cerramos la función
y ese es el total de los descuentos que se tiene para la sucursal de Oriente. Y la última, vamos a ver cuánto es el total de descuentos, descuento para la zona de Occidente. Cerramos la función. Ahí está. Ahí están los tres valores que corresponden a los descuentos. ¿Quieren ver alguno de ellos? Vamos a ver. Sucursal de Occidente dice que son 32.78. Occidente, aquí está. Vamos a ver. Valor de descuento. ¿Ve? Exactamente lo mismo. 32.78. Vamos a buscar otro. El de Oriente. 38.84. Vamos a ver. 38.84. Exactamente eso. ¿Ve? Aquí es donde estamos llevando el consolidado. Y el último, el de la venta final, vamos a poner que va a ser igual. ¿Suma de qué? Aquí pusimos venta, ¿verdad? Ahí está. Venta centro sería la primera. Segunda, igual, perdón, suma, venta oriente. Y el último, igual, suma de la venta de Occidente. Y ahí están los valores. Todos estos son los totales que se tienen de cada una de las sucursales. Sucursal centro, oriente, occidente. Una pregunta. Dígame. Eso que hicimos al nombrar los descuentos y los stocks es el equivalente a lo que hicimos al modificar el nombre en el grupo de fórmula. Que modificamos el nombre en el grupo. ¿Cuál, Gaby? Con el que hicimos en el primer cuadro, donde hacíamos la suma. Ah, sí. Sí, es el equivalente. A este de aquí, ¿verdad? Ajá. Sí. Vaya, y yo cuando le doy enter, se me pasa al siguiente, a la siguiente hoja. Eso pasa. Se pasa a la siguiente hoja, o sí, sea. Cuando en el cuadro de nombre, le cambio el nombre, le doy enter, y se me pasa a la siguiente hoja. Me Ah, cambia de hoja. no, ya sé lo que pasa, Gaby. Lo que ha de pasar es que usted, el nombre a que le está dando ya existe. Y cuando le está dando enter, la lleva a ese. Hace esto, está haciendo. Miren, fíjese dónde estoy ahorita, en centro. Ajá. Vale. Yo voy a ver aquí, en todas las hojas, voy a ver todos los nombres que están adjudicados. Yo, por ejemplo, le doy Stock Occidente. Miren. Se pasó a la hoja de Occidente, porque ese es el nombre que le di a este rango de celdas, pero de la hoja de Occidente. Entonces, algo similar le ha de estar pasando a usted. El nombre que está queriendo usted asignar ya está dado. Y es que me equivoqué en uno, que se lo puse mal, y según yo lo había borrado, pero no funciona así. ¿Cómo lo elimino? Vamos a ver, ¿cómo lo estaba eliminando usted? Solo le borré y le volví a escribir. No, compártame, le voy a decir, quiero ver. Okay. Vaya, quiero ver, primero quiero ver todas las que tiene, Gaby, porfa. Si puede hacer, ajá, gracias. De centro, oriente, le falta un descuento, ¿verdad? Stock ya están los tres. El descuento le falta uno. Sí, pero es que creo que, vaya, ese el descuento de oriente. El que le falta es el de Occidente. No, espérame. Si le doy descuento de oriente, ahí está correcto. Si le doy descuento centro. Ahí se queda. También me tira el mismo de oriente y que fue donde me equivoqué. Está malo. Vaya, le voy a decir qué tiene que hacer. Váyase a la pestaña fórmula. Espérame, que es que esto no me deja ver. El zoom. Ajá. Solo muévalo. Ajá. Vaya, váyase a donde está nombres definidos. Administrador de nombre. Ahora, donde dice descuento centro, ese, dele doble clic para modificar. Ok, allá abajo donde dice oriente. Aquí tengo que escribir centro. Sí, escriba centro. Uh-huh.
Le di a aceptar. Ajá. Pruebo. Pruébelo, ya debería de estar. Pues sí. Y solo le falta uno. Váyase ahora a la de Occidente, que creo que es la que le falta. Esa no la he hecho. Ah, vaya, ajá, pues entonces esa es la única que le falta. Pero la nombro. Sí, pero, ajá, ya está en la hoja de Occidente, ¿verdad? Entonces, pero. Ajá, sí, no importa que no lo haya hecho. Usted Vaya. le dan los nombres y no hay problema. No le va a Okay. afectar. Bye. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque ya no nos da más. Graben, por favor, hasta donde lo tengan ahorita. Hasta donde lo hayan hecho. Guárdenlo y vamos a ver si lo terminamos el mañana no nos vemos, ¿verdad? Sino que hasta el lunes. El lunes vamos a, necesito por favor que me ayuden con esto. Si pueden hacerlo, van a tener hoy, bueno, ya hoy casi no, ¿verdad? Pero mañana, sábado, domingo, si pueden terminar este cuadro de lo que, así como lo hemos estado haciendo, termínenlo, porque si no, tendríamos el lunes que correr con los otros temas. Ya el lunes corresponde a otro tema y estamos entrando ya a la siguiente mitad ya de este módulo. Y así que nos va a quedar poco tiempo. Por favor, hagan las evaluaciones, no se les vaya a olvidar. Tienen que ponerse al día con las evaluaciones para que no tengan problemas. Una preguntita. Dígame. ¿A dónde se ven las evaluaciones? ¿Perdón? Para hacer las evaluaciones de cada nivel. Eso están en el enlace que les dieron a ustedes para la plataforma. Ustedes deben de tener, en donde les mandaron el enlace para los videos, ahí deben de tener también ese enlace donde está para la plataforma. Ahí entran y ahí es donde les va apareciendo, tiene que aparecerles el curso que es este y solo lo van abriendo en cada sesión, cada día es un tema y ahí les va apareciendo el tema de una sola vez, el ejercicio o el examen que tienen. Si no he hecho uno, tendría que hacerlo desde el principio, todos. Pero ese enlace está, no sé si alguien ahí lo tiene. Si lo pueden compartir al grupo, mejor. Ahí les voy a agradecer. Ahorita sí, cualquier otra cosa, pónganlo ahí en el grupo porque sí tengo que pasarme ahorita al siguiente. ¿Ok? Y nos vemos el lunes. Descansen Gracias. toda vez, feliz fin de semana. Cuídense.